Y mira, comías. Comida china. Ah, otro detalle que quería decirle. ¿Por qué para qué comimos comida china? Bueno, mire hasta dónde. Buenos días. Mire, ¿cómo están? Bienvenidos. Mire, gracias. Le doy una noticia de un informe especial para que mire cómo afecta la economía. Si usted se va y le pregunta a todos los restaurantes que venden comida china en Tegucigalpa y en el país, les ha afectado. 40% les ha bajado la venta de la comida. O sea, la gente ha dejado de comer chaksui. ¿Por qué? No, porque... Sienten que los productos vienen desde allá. Correcto, correcto. Y que creen que hay animales y todo. No, eso sí es una manipulación. Sí, para afectarles a ellos. ¿Qué tiene que ver la comida con el coronavirus? Ahora, la higiene sí en la comida. Es importante. ¿Verdad? Y son... ¿Ah? Qué mal está. ¿Qué dice? Que los perros son 100% hondureños. Puede imaginarse. No, pero es que eso fue lo que dijeron acá. No. Bueno, estamos en el rinconcito del sabor con...